Ya empezó el día de hoy, es súper tarde, acompáñenme, tengo hartísimas cosas que hacer. Empezando que tengo que grabar tres recetitas, dos son para mí y una es para Freshmart, que es una marca para la que estoy trabajando ahorita. Y también tengo que hacer la comida. Orlando se va a las 12, es súper tarde, como les dije, son las 11:13 de la mañana. Así que yo creo que voy a empezar por la comida y mientras tanto que siga remojando ahí el pancito que les mostré hace rato. Ya me cambié, me bañé, me puse cosas cómodas, me puse la misma polerita que tenía y un short. Normalmente lo hago un poquito más temprano, pero no les miento que estas últimas semanas me he estado despertando como a las 8 de la mañana. No porque yo quiera, sino porque Orlando a veces me hace bulla y como que ya ni modo, no me queda de otra que levantarme. Pero he estado súper cansada, no en el día, sino en la noche. O sea, es como que me duermo y quiero seguir durmiendo hasta la eternidad. Pero nada, me toca bañarme siempre en la mañanita porque todas las noches me he estado poniendo una cremita que es tipo un aceite, se las voy a mostrar porque me parece muy buena crema, la verdad. Y me aceito toda la pancita y parte de las caderas también para evitar el rompimiento de la piel o que salgan estrías. Así que se me hace súper incómodo al día siguiente porque eso queda como pegajoso. Pero bueno, ese es el update por el momento. Ayer, antes de ayer, hoy es viernes, cada miércoles cumplimos una semanita más. Así que ya tenemos 25 semanas. Les voy a mostrar mi pancita que casi no se nota. Ay. Espérenme, espérenme. Aquí está la pancita de 25 semanas. Igual estoy inflamada hoy, la verdad. Desde ayer porque comí frutita y eso me inflamó. Y hoy en la mañana también no tenía ganas de desayunar. Bueno, y no tenía ganas de desayunar y Orlando fue quien preparó el desayuno. Y a él se le antojó fruta, así que comimos frutita. Pero nada, voy a empezar con el almuerzo. Voy a ver algunas ideas porque no tengo planeado nada. Pensaba hacer ramen, pero se puso como calorcito, no está haciendo tanto frío como ayer. Así que no sé, le voy a preguntar a Orlando a ver si se le antoja ramen. Hago, porque a mí me gusta mucho. Si no, tengo que ver otra opción que sea solo con pollo. Ya va a estar lista la sopita, nada más voy a dejar hirviendo esa agüita que les mostré unos 10 minutos. Pongo el fideo, unos 5 minutos yo creo cada uno. Este es el que yo utilizo en casita. Y sale el huevito que ya puse el temporizador de 6 minutos para que quede la yemita aguada, esa para Orlando. Y el mío va a estar 12 minutos porque tiene que estar bien cocido. Ya saben que las embarazaditas no podemos comer nada de origen animal que sea crudo, incluyendo el huevo o la yema del huevo. Así que a mí me toca comerlo bien cocidito. Mientras tanto, voy a seguir grabando la receta del budín de pan, que se las voy a estar dejando por acá. Seguramente cuando suba este vlog ya va a estar arriba esa recetita. Si no está por shorts acá de YouTube, se las voy a estar dejando por Instagram. No puede ser, yo estuve aquí, hable y hable y tenía el micrófono apagado, no me había dado cuenta. En resumen, estamos en un nuevo día, antes de ayer, hoy es domingo, me van a ver así con estas fachas porque no tengo ganas de absolutamente nada. Todavía no he desayunado, son las 9:30 de la mañana, no se me antoja nada para desayunar, pero sí tengo hambre. Y este es mi desayuno, amigos. Me hice una tostadita. Abajo tiene un poquito de queso crema. Le puse paltita. Y me hice 12 huevitos de codorniz. Estos acá están partidos por la mitad y estos enteros. A ver si es que no me lleno, pues me como estos de acá. Si no, los dejo para después. Y semillitas de ajonjolí. Vean esta delicia, por favor. Está delicioso. A mí me encanta este desayuno. Para acompañar me hice cafecito con leche. Ahorita es en el único momento que estoy tomando cafecito o té que tenga teína en las mañanas. Así que este es mi antojito. Y después este juguito de papaya que lo hice ayer, que simplemente es papaya con agua, licuado y ya.
Y a este juguito lo que voy a hacer es ponerle dos cucharadas de linaza molida. Y le voy a poner dos cucharadas de linaza molida. Yo compro la linaza normal y simplemente la trituro en la licuadora. Y esto es porque quiero aumentar mi consumo de omega 3. Como no estoy comiendo pescados casi, la verdad que nunca, hasta ahorita no he comido nada de pescado. Hoy voy a hacerme salmoncito de almuerzo porque es parte de una receta, pero no suelo comer eso normalmente. Así que estoy comiendo, tomando todas las mañanas dos cucharadas de linaza molida. Y también me ayuda a aumentar mi consumo de fibra. Ya saben que en el embarazo normalmente hay estreñimiento. Gracias a Dios yo por el momento estoy perfectamente bien con mi digestión. Pero suele suceder. Y por acá mi agüita, que nunca falta, ya casi me la estoy terminando. Todo el día estoy rellenando esta botella de agua, estoy tome, tome, tome y tome agua. Mucho más ahora con el embarazo. Y me tomo mis vitaminas, que las voy a traer de una vez. Ya estoy lista para empezar a grabar la recetita para Freshmart. Es un poke bowl de salmón. Lo primero que hago es alistar mi set, que está por allá. Y ahorita me pongo el mandil de Freshmart para tener acá encima. En este video no voy a mostrar mi cara, por eso es que estoy así toda fodonguilla. Pero sí voy a mostrar el mandil, entonces por eso prefiero ponérmelo de una vez para que no se me olvide. Aquí en mi celular tengo el PDF con las recetitas. Y yo me manejo así. Primero les mando mis ideas, ellos las aprueban. Y después vemos las marcas que van a entrar dentro de cada recetita. Ahorita voy a hacer el poke bowl, que es salmón, quinoa, mango, pepino, japonés, palta, culantro y choclo americano. Falta el choclo. Ya terminamos con la grabación de hoy. Mi iPad murió, está cero batería. Esto se va a quedar así el set porque les digo que estoy estos días grabando, pero ya no grabo más recetitas hasta mañana porque me empezó a doler. Me empezó a doler aquí abajo. Tengo un dolor horrible que me da debajo del seno izquierdo, así que voy a ir a echarme, que es la única forma en la que me calma estar echada de espaldas, y después ya vuelvo a limpiar porque vean cómo queda todo esto de desastroso. Siempre se me cae comida, es un desastre. O sea, el piso es lo que más ensucio, creo yo. Finalmente esto fue lo que grabé. Este es el plato ya todo revuelto. Esto es parte de lo que me quedó, salmoncito, esto que saqué de más. Acá tenemos choclito americano, acá mezclé tres verduras y por acá mezclé otras tres. Que esto lo voy a guardar, todavía no voy a almorzar, son las 12:25, pero no tengo hambre. Desayuné como a las 9:30, 10 casi. Y bueno, el lavavajillas ya está lleno, todavía no lo voy a poner a lavar porque falta el plato del almuerzo y si es que algo más se desocupa. Y por acá están todas las cosas que lavo a mano, que igual después las voy a lavar porque quiero ir a echarme, de verdad. Estoy súper adolorida. Voy a aprovechar este ratito, voy a descansar y mientras tanto voy a estar editando el video que acabo de grabar y el video que grabé ayer. Lo voy a editar desde mi celu porque quiero estar así echadita. Esta es la posición que les digo que tengo que tomar para que me deje de doler acá. El dolor, Dios. La verdad que nunca había tenido un dolor así. Ya en unos días tengo consulta con mi ginecólogo y le voy a preguntar qué pasa, ¿no? O sea, si esto es normal en el embarazo o por qué me está sucediendo esto. El dolor es extraño, ¿saben? No es un dolor interno, sino que es como que me arde por fuera, como si la piel me estuviera quemando. Así, ese dolor siento. Nada, voy a estar acá con la serie en la tele y editando en el celular. Vean, por favor, esta maravilla. Me encanta. A mí me gusta comer el alfajor así, partirlo en cuatro. Se me hace mucho más fácil de comer. Vean esto. Orlando ya está por llegar y va a comer el sanduchito que les dije que hice. Me dijo que no tiene tanta hambre, así que está bien. Y ahorita lo que voy a hacer es darle esto a Nala. Y lo único que hago es triturar estos premios, los meto aquí y ella se distrae así un buen rato. Bueno, serán unos 10 minutos. Sí.
demasiado agudo. Lo estaba grabando en sus cositas. Se enloqueció. Josito, ¿por qué estás tan guapo, Josito? Con estas gafas. Te ves muy lindo. Despacio, pues. No tienes que golpear tan fuerte. Nada, nada, despacio. Así, mira. Vamos a revisar. Atrás un poquito. Pusiste el otro abierto y ya le pediste el otro día. Dando otro nuevo. ¡Wow! Eso comimos en la playa, ¿te acuerdas? ¡Wow! ¡Oh my god! ¿Y el otro tapa? ¡Ah, ya! ¿Para cuál? ¡Ah! ¡Ay, el limosito! Lo que compra. Yo pensé que cuando dijiste la bebita pensé para Mariana y yo, ¿qué le estás comprando?